Gracias otra vez, colega. Tal y como adelantaba hace unos minutos, hoy un equipo de nuestra productora Desde Cero les ofrece detalles de las más recientes propuestas del Teatro Guiñol de Holguín, una de las unidades escénicas más importantes de nuestra provincia, que por estos días además está celebrando un nuevo aniversario de trabajo. Para todo nuestro equipo es un placer dar ya las buenas tardes y la bienvenida en este espacio a Anika Sánchez, actual líder del Teatro Guiñol de Holguín. Anika, bienvenida. Gracias. Cuéntanos, ¿cuántos años ha estado cumpliendo el Guiñol por estos días y qué han hecho para celebrarlo? Bueno, mira, el Teatro Guiñol de Holguín se funda el 17 de mayo de 1959, o sea, tiene 65 años de fundado, pero no es hasta el año 1972 que se profesionaliza. Tú me contabas, Anika, antes de que se abrieran las cámaras y los micrófonos, que han estado trabajando en una propuesta muy especial, diferente, además que tiene una repercusión muy importante para uno de los involucrados para celebrar este aniversario 52 de la profesionalización, ¿verdad? Sí, mira, el Teatro Guiñol el día 17 de mayo pasado presentó el trabajo en proceso de El Niño y el Zorro, que es una obra que vamos a estrenar el 9 de junio, y a la vez sirve de graduación para un muchacho que ya estuvo aquí en una academia que teníamos, que se llama La Escalera, y este va a ser el espectáculo con el que él se va a evaluar y a la vez sirve de estreno para el grupo. Es un espectáculo de guante mayormente, pero tiene otro tipo de técnicas también, el actor en vivo, que también salimos al frente, al público, y nos ha demandado mucho esfuerzo para todos los actores, tanto físico como mental también, porque es un trabajo bien agotador para que pueda salir con calidad. Es muy meritoria, sin lugar a dudas, esta labor, Anika, que además viene un poco a reafirmar al Teatro Guiñol de Holguín como una unidad docente idónea para la formación de nuevas generaciones de artistas. Otra vez hacemos extensiva la felicitación para ti y para el resto del colectivo del Guiñol por este nuevo aniversario y por supuesto que nuestra productora Desde Cero en próximos contactos les brindará detalles sobre este reestreno tan especial para esta unidad escénica de nuestra provincia. Hasta próximos encuentros, ahora devolvemos la señal al estudio.